Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo, desde Colombia. Vamos a escuchar caracteres de personas que de una u otra manera nos explican en el proceso de terapia su radicalismo, sus cosas que son para corregir. Escuchemos. También ahorita me lo he pasado, desde que conocí a esta señora, que me ha estado trabajando en la bioneuroemoción, me empecé a meter mucho en esto y bueno, como que me meto en algo y me meto bien, ¿entiendes? O sea, bueno, ya me eché los 20.000 videos de Enrique Corvera y luego estoy con el curso de milagros, también me aventé los audios, tengo el libro, lo de las frases, estoy haciendo las frases de los 365 días. Bueno, sí siento como que sí me está sirviendo mucho, pero también ya no sé si me estoy metiendo de más o no. Laura me trabajó algunas cosas y sí, sí siento que me han servido mucho, pero ya no sé si vamos, ahora sí, como luego también me dicen, es que si le quieres buscar tres pies al gato, pues se los vas a encontrar, ¿no? Y sí, soy demasiado así, entonces ya también no sé si ya, o sea, relájate, ya pasó ella, o sea, como que ya disfruta y vive, y yo sola soy la que me sigue creando, como que hay algo, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, porque es parte de lo que soy, soy excesivamente perfeccionista y meticulosa, analítica, y otra cosa, me exijo demasiado. Mira, yo me salí del trabajo echándole la culpa, porque ya sabes, lo primero que hacemos es echarle la culpa a los demás. Mi hermana me exige muchísimo. Tuve muchos problemas con mi hermana también. El año, esto creo que es importante y no te lo comenté. Cuando tuve la bebé, tuve un conflicto con mi hermana porque se me hizo muy feo que no me apoyara de la forma como yo quería, ya que ella es madre también de dos hijos y cuando los tuvo tuvo un apoyo muy 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 grande de mi papá en cuanto al trabajo. Y ahora como ya mi papá no es el notario sino ella, pues yo sentí que no me lo estaba dando igual. Y pues yo sentí como mucha impotencia, pues muchas cosas que también ya he trabajado mucho con mi hermana, me distancié mucho y ahorita estoy retomando la relación y creo que ya, pues ya tomé conciencia de por qué te digo, yo le echaba la culpa ya de todo, me exige y bueno, para empezar reconocí, porque no reconocía, que el trabajo no me gustaba, no podía reconocer que había tomado una mala decisión al estudiar algo que no me gustaba, cosa que ya hice. Dejé el trabajo, cosa que no me animaba porque tenía una presión muy grande al trabajo, a que como si mi papá no lo había dejado, ganaba muy bien, bueno, ya no me vale, no me importa nada de eso y ya. Y bueno, y pues sí me di cuenta que todo lo que yo decía que mi hermana me hacía, me lo hacía yo. Y la que exigía no era mi hermana, era yo, me exigía. ¿Qué pasa? Dejo de trabajar. Y lo primero que hago es meterme a clase de no sé qué, a clase de no sé qué, a clase de no sé qué. Y me la pasaba toda la mañana haciendo ejercicio cuando mi cuerpo no puede. ¿Sí me entiendes? O sea, era, bueno, ya no estoy trabajando. A ver, Marcela, ahora, ¿en qué te vas a exigir? Y me empecé a buscar. Digo, cosas no faltan, ¿verdad? Sí me gustaban, pero las cosas que estaba haciendo, pero no era el momento, ni la intensidad, ni todo. Yo necesitaba recuperarme, tomarme ese descanso, no exigirme, o sea, ahora sí que hacer una cuarentena de no exigirme, de ya no pensar, no sé, no sé tú qué puedas ayudar. Te iba a decir que el tiempo que tuve a la bebé, pues los 3 meses, que yo pedí como
con mi hija, ¿no? Fueron muy, muy pesados. Yo quería amamantarla y la amamanté hasta el año 4 meses antes de que recibiera mi yodo, porque pues ya con el yodo no podía. Pues fue algo que disfruté, pero también disfruté mucho y es una experiencia que se me ha hecho, o sea, padrísima, ¿no? Y le batallé cuando pues ya no pude. Pero también fue pesado porque es muy demandante. Entonces, ese año desde que tuve a la bebé me exigí muchísimo porque la tuve y no tuve tiempo de recuperación. Estuve en mi casa, pero mi hermana iba a llevarme el trabajo ahí. Entonces, primeriza, con la bebé, pues que no sabe ni qué hacer. Con la tiroides, que la traía hecha loca, el posparto, iba mi hermana nada más a llevarme trabajo. O sea, yo sí estaba que me volvía loca. Estaba muy mal y iba con un doctor y me decía, no, no es la tiroides, es el posparto. Y luego iba con otro y me decía, no, pues traes la TSH por los suelos. Y luego iba con la dermatóloga y le digo, es que no tengo pelo ya, ve. Y me dice, no, pues es que traes la TSH en .0001. Me dice, ¿cómo quieres? Y bueno, y yo ahí me acuerdo mucho que se me vino una hemorragia. En ese lapso que yo estaba en mi casa, entró al baño y un sangrado continuo. Digo, Alejandro, no, algo está mal, algo pasa. Y rápido voy con el doctor y pues no, era una hemorragia. El doctor le dijo a Alejandro, ¿sabes qué? O sea, si no la traes, porque me metieron otra vez al quirófano y me anestesiaron y pues que traía mucho coágulo y mucha cosa adentro. Dicen, y Alejandro dice que me dejaron placenta y no sé qué, yo no creo porque la sangre no olía mal. Yo creo que también era consecuencia de todo esto, no sé tú qué opinas. Pero sí dice el doctor que cuando me metió al quirófano y me anestesió y me dilató para que saliera todo, que hasta él se asustó porque fuera una cantidad de sangre, de coágulo y de todo impresionante. Y yo duré como 6 meses con un color cartón. No me hicieron transfusión de sangre, pero híjole, no, sí me sentía bien mal. Y pues bueno, creo que ese fue otro dato importante que se me pasó contarte. Y te digo, pues que ahora ya estoy muy clara con esto, ya no sé si también ya le estoy buscando de más o si hay o no sé. Bueno, iniciemos con esa parte racional. Yo creo que de todas maneras tus, como has sido siempre muy analítica y muy racional, y has estado llena de obligaciones. Pues bueno, yo también estoy lleno de obligaciones y todo el mundo estamos llenos de obligaciones. Lo que pasa es que no logramos en algunos momentos canalizarlas, elaborarlas e iniciar un proceso de hacer las cosas sin tanta preocupación, sino ocupándonos. Eso trae consecuencias, el estar uno siempre analizando las cosas y haciendo tantas cosas. Porque al empezar a analizar, al empezar a racionar mucho, pues el tiempo se va en esos pensamientos vagos constantemente. Entonces uno deja de hacer y posiblemente uno responda a todo. Pero la mente como tal se cansa, la mente se satura. Y todo esto genera zozobra, genera grados de ansiedad, porque tenemos que nosotros responder a tanta cosa. Muchas personas que, por ejemplo, pues yo no me considero racionalista en extremo, porque aún la filosofía me volvió un poco racionalista, pero más bien mi misma espiritualidad me volvió equilibrado.
Y yo era también un poco racionalista. Bueno, sigo, pero era en extremo. Entonces, eso no lo deja a uno mirar más allá, porque la mente está distraída. Está distraída, pero en lo que hay, en lo que se presenta, y deja de ver otras cosas. La mente está saturada de información. Entonces, el estar uno preocupándose siempre por tanta cosa, la atención como está concentrada ahí, pues eso pasa lo de la olla express. Se acumula un día, 2 días, 3 días. Tú tienes una actividad en un año y ya estás pensando en la actividad de un año, en los resultados, etcétera, etcétera. Eso automáticamente para el caos inconsciente hay que hacer algo. Y lo único que uno, el inconsciente puede mandar es todos estos malestares para sobrevivir. Porque te está diciendo a través de la depresión, te está diciendo algo así como, ponle cuidado a esto. Ponle cuidado. Uno pues no escucha porque es que estamos distraídos. Nosotros somos observadores y observados a la vez, pero nunca nos observamos. Estamos es observando hacia afuera, pero no nosotros mismos. Entonces, estas alarmas, pues fenomenales como mecanismo de defensa, de aviso, pero nunca nos entrenaron a estar pendientes de nuestro ser, sino más bien nos enseñaron a estar pendiente de los demás y abandonarnos. Todos los que yo he tratado con grados de ansiedad, todos son analíticos. Todos constantemente no duermen, se despiertan solo con pensamientos negativos. Hay una caída, digámoslo así, de eventualidades donde se desvaloriza uno también, donde también culpa a muchas personas de lo que le pasa a uno. Y necesitan mucho apoyo, les da pánico. Porque en sí, en su mente, hay un eminente peligro, pero es un peligro que no existe. ¿Por qué hay que sentirse así? Nos preguntamos. Pues en toda la comprensión de la persona individual, en este caso tú, pues quizá no identifiques el peligro, pero crees estar en peligro. Hay más posibilidades que el peligro sea a la enfermedad, porque ya has tenido un antecedente, porque algo te dice siempre enferma, ¿qué me pasará? Al que el niño sobreviva, porque viene y se bombardea tanta información que uno enfermo dice, ¿será que sí voy a soportar la crianza de mi hijo? ¿Qué le pasará a él si a mí me pasa algo? Todo eso es una información tan rápida que ni tú te puedes dar cuenta. Más obligaciones, más responsabilidades, no hay tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, como tú eres muy activa y no has canalizado, hasta ahora estás empezando como a canalizar ese desgaste a través de todo lo que tú estás haciendo, que al último seguirás igual de activa, pero ya con otro punto de vista y otro sentimiento, donde no vas a sentirte invadida, ni vas a sentirte estando siempre deprisa, pues para terminar objetivos, o para trazar metas, o para terminar tareas, pues llega el momento en que el cuerpo se manifiesta, que ya lo dije, por esa misma racionalidad extrema. Te exiges tanto por ese mismo perfeccionamiento, porque adquiriste en algún momento que todo tiene que ser perfecto, que todo tiene que ser comprobado,
que todo tiene que ser como científico. O sea, tú actúas como un científico, donde todo tiene que ser medido, tiene que ser comprobado, tiene que ser verídico, concreto. Una señal que de verdad estás más en el mundo material que reconociendo la parte intangible de tu ser. Cuando tu hermana te apoya y a veces tú no crees que te apoyan, lo puedes sentir también con los demás. Porque tú has sentido abandono siempre, has sentido un vacío. Eso hay que elaborarlo. Porque esos vacíos, como han sido desde la niñez posiblemente, desde la infancia, pues no has superado y todavía te sientes sola, a pesar que los seres queridos te apoyan, a pesar que tú ya estás reconociendo que tú estás percibiendo algo que no es. Pero en tu ser sí hay una necesidad de apoyo que solamente hay que transmutarlo para que tú entiendas que sí te están apoyando. Eso viene de algún dispositivo, algo que te hizo sentir así, y ahí está ese chip. Tienes muchos sentimientos de culpa, muchísimos. No sé también cómo fue que te lo hicieron implantar, cómo te lo implantaron o tú te implantaste esa emoción. Y el sentimiento de culpa crea mucho dolor, sufrimiento. Y el cuerpo manifiesta el dolor por el mismo sentimiento de culpa. O sea, yo me autocastigo, yo no me merezco vivir bien. Este mundo para mí, pues me tocó a mí, porque es que soy culpable. O sea, es más o menos como el dedo que te señala. Y ahí es donde constantemente hay culpabilidades, porque te autoagredes como pago de lo que tú crees que te mereces porque has sido culpable. Cuando hablas de que lo que estudiaste, pues lo has abortado, digámoslo así, porque tú no querías hacer eso, eso fue más por una. Bueno, pues por ocupar de pronto esa competitividad familiar y por hacer algo. Y como en esa época, pues un contador público, uy, qué chévere, un contador público, y eso era estatus. Hoy en día ya no es estatus, ni siquiera el doctorado. Ya el doctor es igual a todos y les pagan igual. Y muy pocas empresas pues valoran. Lo bonito de esta parte que tú dices. Yo voy a dejar esto. Eso digo bonito porque hay mucho profesional por ahí que es malo o buen profesional haciendo lo que no hacen, lo que no les gusta y son infelices. Eso yo lo hice también y boté todo lo que hacía antes por lo que hago ahora. Y para mí ha sido la mejor satisfacción. Encontré, me ubiqué mi lugar en este universo y en esta tierra. Me ubiqué, por lo menos en esta experiencia. Y soy feliz. Entonces, no dudes en seguir dejando cosas que no te han dejado ser. Es hora de que descanses. Es hora que tú. El descansar, como tú lo estás viendo materialmente, porque estás entrenada en el exterior, más que el descanso físico, es un descanso intelectual, es un descanso inmaterial, es un descanso espiritual, es un descanso de mente, porque el cuerpo en últimas, si está muy feliz, si está relajado, si descansa todo lo que te acabé de decir, pues el cuerpo rinde más y puede estar igual de ocupado como antes.
Entonces, tómate un descanso, que eso en la terapia se va dando, es de dejar de pensar así como lo estás pensando, de una manera muy racional, y que toda la vida sea descanso mental, que nada te afecte. Tómate un descanso para conocerte, que ya lo estás haciendo. Tómate un descanso para estar acostadita solita, en esa desnudez, de tu ser, donde tú dices, yo la estoy embarrando, yo estoy equivocada, donde tú te vas a hacer, tú te vas a ser la más sincera, porque no hay por qué ser uno mentiroso consigo mismo, y decir e identificar qué es lo que está causando la relevancia del el no saber vivir, que eso en últimas es no saber vivir. E ir sacando cosas que tú sabes que no te sirven. Esto que tú hiciste en este ejercicio es eso, sacar a través de un discurso lo que tú crees que eres y lo que tú crees que no debes de tener y lo que tú crees que debes de hacer. Sigue haciendo esos ejercicios, eso es descanso, porque es que eso trae una paz. Eso es porque tú estás acompañada con el corazón, y nunca nos debe de dar miedo esculcar nuestro corazón y descubrirlo. Es un misterio, pero no debemos de tener miedo de vernos tal y como somos. Entonces, descansa, pero el descanso es más que cualquier cosa mental. Yo me la paso ocupado todo el día. Me acuesto tipo 12 de la noche. A veces me llaman a las 3 de la mañana, porque en otros países el horario pues es de día y aquí es de noche. O cuando estoy en Colombia, la misma cosa. Los horarios cambian. Y yo me siento descansado. Dos o tres raras veces amanezco como si hubiese hecho mucho deporte, como el cuerpo pesado, pero eso me sucede por allá cada año. Y no le doy la trascendencia de qué pasará. ¿Será que me estoy enfermando? ¿Será que tengo mucho triglicérido? No. Vivo ese momento, de pronto lo expreso y ya. Todo lo que te pase, exprésalo y ya. Lo que insiste uno, persiste. Eso sí es una ley también en este universo. Si tú piensas en muchas cosas por la misma racionalidad, pues se atraen. Entonces sí es hora de que descanses, que te relajes. Esto que estamos haciendo, que no sea un extremo, lo que tú estás investigando de la neuroemoción, pues bonito, pero que no te sientas tan doctrinal o seguir los pasos, el primer paso, segundo paso, tercer paso, porque toca seguirlos, no. O sea, esa parte sistemática en ti, rómpela. Porque esa parte sistemática, pues sí, todos son estructuras, pero tú puedes hacer tu propia estructura, pero una estructura flexible, que si de pronto tú haces otro orden diferente al que te enseñamos o al que te enseñan los libros, pues él por sí solo se estructura y la entropía negativa del sistema se expresa. ¿Qué es esa entropía negativa? Es que todo sistema se estructura por sí solo porque tiene la inteligencia de hacerlo. Entonces, saca tu propio, no el sistema que aprendiste a través de la ciencia tan radical. Descubre de tu corazón métodos de hacer las cosas en la sencillez, de hacer las cosas sin ese
compromiso tan radical y ese compromiso de buenos resultados. Porque eso te está doliendo, eso duele, mejor dicho. Eso quita felicidad. Eso, pues, en últimas, no deja vernos, ni ver al frente, porque solo son nubes. Todo lo que vemos lo estamos distorsionando. El deporte es buenísimo hacerlo, pero sí, lo que tú dices es verdad. Si en el momento tú estás preparada y haces deporte progresivamente y vas aumentando dosis de deporte, pues que sea de esa manera y no quemarte. A mí qué me pasó aquí en el Brasil. Llegué en la parte que estoy, que es donde hay muchas comunidades indígenas, pues uno se siente muy libre, no está la inseguridad de una ciudad grande. Y me pasó lo del perro que nunca ha salido y abre la puerta y sale corriendo. Pues me dediqué a hacer deporte sábado, sábado no, todas las mañanas y en las noches. Y eso fue hace poco. Y eso que ya he venido varias veces, pero como esta ha sido la estadía más larga, pues me estabilicé en muchas cosas. Y empecé a hacer tanto deporte que me quemé. Tuve un bajón de peso como de 8 kilos. Llegué aquí con 57 kilos. Llegué como a 48 o a 50. Pero el bajón fue radical. Porque yo, en mi emocionalidad, no estudié, no como científico, pero no observé que aquí llegamos a 40 grados. Que uno se deshidrata tremendamente. Que el deporte debe ser medido, por lo menos para un extranjero donde no conoce el contexto, no conoce el clima, no conoce la reacción de mi cuerpo, pues me fui quemando y ahorita estoy en recuperación. No he ido a ningún médico porque yo no voy y estoy recuperándome comiendo más y bajando la dosis del deporte y ya estoy subiendo de peso. Como no lo vi como peligro, peligro, le va a pasar algo. Y le comenté también a una hermana y me dice, esos tiroides, si yo le paro bolas a lo que me dice ella, voy a un médico y le digo, creo que estoy enfermo de la tiroides, pues él me va a decir que estoy enfermo de la tiroides. Y no, el peso, todo ese bajón que tuve, pues fue por lo que me dijo el corazón. Pues estaba quemándome, estaba saturándome. Y estaba perdiendo electrolitos por ese esfuerzo que yo hacía con amor. Y aumenté la dosis de comida, la dosis de hidratación, etcétera, etcétera. Y ya estoy en recuperación. Entonces, los médicos también enferman. Ya no creamos que ellos sanan. No, el médico materialista, el médico de los que tú visitas, ellos enferman a cualquiera. Porque nosotros, ellos nos dicen, te vas a morir y uno se muere. Ellos le dicen a uno, esto es grave y uno cree eso porque es una autoridad y automáticamente pues se agrava. Y si uno es racionalista, pues eso para uno es fatal. Para los racionalistas esto es un caos porque se le creyó. Entonces, canaliza todo lo que tú haces en tiempos, con amor, sin ese afán que a las 3 terminé de hacer deporte y a las 3 y 10 tengo que estar bañada y a las 4 debo de estar ya haciendo la comida y a las 5 mi niño y a las 6. Eso del tiempo tan exacto, eso es una dictadura. O sea, tu estado es una dictadura donde tú te impones también, donde tú, ¿cómo decir? Eres autoritaria consigo misma, no eres flexible. Y no, o sea, miremos el presente, este día que tú estás viendo ahí ahoritica, como algo que tiene que pasar, tenemos unas obligaciones, tenemos que elaborar esas obligaciones, pero hagámoslo con calma. Que las empresas nos exigen más, pues miremos a ver cómo no trabajamos y hacemos empresa. Que por eso yo también dejé la
de trabajar con empresas y me volví privado. Porque la empresa me mataba. Y las empresas matan a la gente. Explotan tanto que uno les vende hasta los sentimientos. Les vende uno su tiempo libre, les vende su familia. No hay tiempo ni siquiera para ellos. Entonces, qué bueno que tú estás tomando decisiones laborales y mira a ver cómo pues hacer tu propia empresa, tu propia firma con empleados. Se puede. Hay que ver más allá de lo que nos hicieron creer que un trabajo es todo. Un trabajo no es nada. Yo desde que no trabajo en empresa pude estudiar, pude vestir bien y pude hablar y pude decir lo que digo hoy. Si yo hubiese sido un trabajador normal, hoy estaría bien pobre, aunque sigo siendo de clase media, pero feliz, pero estaría yo viejo y frustrado. Continúa con esa búsqueda que tú tienes. Ahora, cuando tú me hablas de tu niño, pues la experiencia de mamá, pues sí, eso es otra obligación más, te bombardeas de información y uno dice, yo no sé si podré, etcétera, etcétera. No, por inercia, la madre es madre y la madre si se conecta con el niño, si se conecta con la parte laboral, si se conecta con el mundo, pues automáticamente sabe qué hacer frente a una responsabilidad de estas. Ya hoy la niña, ahí se ve en la foto, es grande, bellísima y ya ha sorteado, o sea que no hay que temer nada del futuro porque todo sale bien. Todo va bien, así como dice. La hemorragia, todas las hemorragias tienen que ver con, yo me quiero es morir, pero no me quiero ir. Me quiero morir, pero no me quiero ir, eso es inconsciente, claro está. No puedo con esta vida, es demasiado para mí. Se siente uno ahogado. Una hemorragia en el lugar donde te da, pues tiene que ver también con la casa, ¿no? ¿Qué estás viviendo en ese momento en tu casa? ¿Por qué te sientes tan desesperada? ¿Por qué quieres salir corriendo de la casa? Recordemos que la casa y el hogar puede ser el trabajo o puede ser la misma familia o un carro que uno ame, en ese caso que tú ames una casa física. O sea, es algo que te quita el cariño. O sea, para el inconsciente no es solo personas o un animal, ¿no? Es donde el amor se dirige, donde allá necesitamos estar. Entonces, esas hemorragias tienen su lenguaje. Cuando quedaste como un cartón, anémica posiblemente por un tiempito, sin tener esos glóbulos que necesitabas rojos o blancos o de todo el sistema sanguíneo, pues era porque querías morir lentamente, querías irte, pero inconscientemente. Eso no es, hay mucha gente que también tiene la conciencia y dice, yo me quiero morir, esto no es para mí, llevo 30 años aquí en el mundo sufriendo y quieren morir. Hay mucha gente consciente que quiere morir y eso, los problemas de sangre se disparan. De todos los que pueda haber y se manifiesta. Entonces, sí hay que tomar la vida con calma. Este proceso que tú estás haciendo, hazlo con amor y con calma. Lo estás haciendo con amor, sí, pero con amor consciente hazlo. Siéntete bien y sigue adelante. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.